Óscar, ¿me ayudas por tu lado, por favor? Rómulo. A ver, vamos con la pregunta primero porque quería entrar a otro detalle de otra cosa que me están. Pero hay alguien que quiere. ¿Quién es? ¿Damián? Sí, yo. Vamos, Damián. Abogado, ¿qué es la sanción real que ustedes piden para los tres entes que usted nombró recién? Porque usted dijo que la denuncia va en contra de las tres partes, que serían Jorge Pinos, Independiente del Valle y la Federación Ecuatoriana. Primero esa pregunta, ¿qué piden en contra de estas tres caracteres bien separados? Y la segunda es, ¿por qué el técnico universitario se ha visto envuelto en estas situaciones? Porque con el señor jugador Diego Armas también pasó una situación más o menos parecida, ¿se me puede explicar? Con todo el gusto del mundo, Damián, con respecto a tu primera pregunta, nosotros solicitamos que haya una sanción al jugador Jorge Pinos con suspensión temporal de sus actividades deportivas y que se exija disculpas públicas para se nos ha dañado la imagen como club técnico universitario. Con respecto a Club Independiente del Valle, nosotros solicitamos una sanción que puede ser la baja de categoría por los hechos ilícitos que ellos, sabiendo el asunto de Jorge Pinos, contrataron los derechos del mismo. Y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una sanción por no administrar justicia con imparcialidad y de una debida forma, violentando normas del Estatuto FIFA. Doctor, lo que le quería decir a Rómulo es, como solo son saludos la gente en Instagram, yo prefiero leer mensaje de un amigo que lo conozco, es un periodista de Ambato, ¿Cómo no? y él me dice que no, que por favor guarde reserva el nombre. Está bien, dice, en técnico universitario no ha habido otros casos que ya lo preguntaba Damián, el caso de Diego Armas. También me recuerdan un caso de un Villafuerte, arquero, por el que se trianguló algo que cambió al Brasil y del Brasil lo vendieron luego en el 2009 y recibió una sanción, entiendo, por 5 años por un caso similar. Y me dicen también Armas, Pinos y otros que no han salido a la luz. Y esta es pregunta, doctor, tu talcha, porque yo no tengo ni idea de estos, Frangoy Zambrano también. ¿Son casos similares que le ha pasado a técnico universitario? Porque de ser así, entonces podría ser que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y todos los clubes están contra técnico universitario, doctor. Muchas gracias. La pregunta, más bien, que me dan la apertura del caso, y ha sido el periodista de Ambato. Perfecta esa pregunta. El caso Armas, tengo que ser en esto. El mismo empresario de Armas es empresario de Jorge Pinos. Entonces, tú, cuando nosotros vimos la denuncia de Armas y luego la denuncia de Pinos, tú atabas cabos y decías, bueno, tras de esto, posiblemente está el empresario, porque es el mismo de los dos. Pero hay dos cosas diferentes. Que en el caso Armas, él se cambió de abogados y él contrató como un abogado, me parece muy ético el último abogado, porque el abogado manifestaba, mira, yo no tengo elementos para aseverar la denuncia de mi cliente. ¿Qué posibilidad de tener? Entonces, de brazos abiertos, preferimos, como dice un adagio popular, es preferible un mal arreglo a un buen juicio. Entonces, con el caso Armas, llegamos a un acuerdo. Otro caso también que ustedes se olvidaron, Joao Quiñones, pasó un caso similar, y de Joao Quiñones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se dio la razón a técnico universitario y los derechos deportivos se canceló a favor del técnico universitario, resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con respecto al caso Tutaya y Frangoy Zambrano, ellos están jugando en el universitario. Ya no entiendo cuál es la pregunta en sí. Frangoy, Tutalcháes son jugadores, están en el presente campeonato jugando con nosotros, y que yo sepa, no ha habido ningún inconveniente. Doctor, para Abogado. rubricar lo preguntado por Óscar temprano, él insiste en el tema de que, ¿por qué le pasa todo esto solo a técnico? Y yo soy un poco más puntilloso, hay acusaciones directas contra el señor Tito Jara, incluso usted mencionó que lo había defendido en un caso jurídico a él. ¿Por qué este tipo de situaciones? ¿Cómo lo calificamos? ¿Como persecución? ¿Como descuido administrativo del técnico? ¿Alguna razón tiene que haber? En esta historia alguien miente, doctor. Mira, sí, yo precisamente antes de coger un caso, analizo, veo referencias
de quiénes pueden ser mis clientes y de quiénes no. En el caso de los señores Jara, yo tuve tres referencias de abogados importantes de acá del país. Yo, antes de coger el caso, mandé a hacer pericias, tanto documentológicas como de los videos. Cuando yo ya tenía los resultados de eso, comencé la defensa del señor Tito Jara en la denuncia presentada por Jorge Pinos. Yo te soy súper franco. Si ofendo a muchas personas, mil disculpas. Estaban acostumbrados a que hay clubes grandes y que hay clubes pequeños en el fútbol ecuatoriano. Decían, bueno, como técnico es un club pequeño, ¿sabes qué? Haz este movimiento, no le pagues los derechos a ellos, acá pagamos más. No estoy inculpando a nadie, ojo, pero ese es el esquema que se estaba utilizando. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, bueno, como es un club pequeño, ya le robamos a este jugador, le robamos a este otro jugador, a veces en contubernio con los mismos jugadores, posiblemente. Entonces, es lo que nosotros estamos parando. Yo ya no puedo dejar que se nos robe un jugador más, ni que se manche más la imagen del técnico universitario. Al técnico universitario se le respeta y por eso estamos llegando donde estamos llegando, mis queridos panelistas. Sí, Germán, algo preguntabas. Doctor, sí, doctor, desde la parte de la opinión pública, seguramente ya ustedes lo habrán sentido en redes sociales, en la calle, en algunas otras entrevistas, donde sea, pero casi que el Ecuador entero está en contra de técnico universitario y diría casi que los aborrecen, los odian por el triunfo que logró Independiente del Valle, y más aún porque hubo diálogos, conversaciones, relación entre la gente técnico universitario de la parte legal con gente de Colón. ¿Cómo se dio ese diálogo? ¿Cómo se dio ese acercamiento por parte de técnico universitario? Y también la pregunta de la opinión pública. ¿Ustedes cómo se sienten de que la gente casi que los odie? Mira, hay algo bien cierto. Si el presidente de la República entra a robar tu casa, no por ser el presidente de la República está exento de la ley. A la ley se la hizo para respetarla. Y la ley no tiene que ser solo para el de Poncho, solo para el pobre. La ley es para todos. Nosotros no estamos en contra del título de Independiente del Valle, pero sí estamos en contra de la ilegalidad, de las irregularidades, de la usurpación que se dio en el caso Jorge Pinos, en donde fuimos afectados. Nosotros no nos vamos a dejar, les aborrezcamos o no a las personas, les tenemos mucho respeto, pero al técnico universitario se le respeta y para eso estamos nosotros. Se le doctor, respeta la verdad a la mano. En un tema, yo trabajé en Ambato algún tiempo y conozco un poco la historia de los dos equipos, bueno, ahora los tres equipos, y he conversado entre ayer, porque íbamos a tocar el tema Pinos, entre ayer y hoy he refrescado y hasta me he saludado con amigos que hace rato no los saludaba. Y créame que a mí me preocupa un tema, porque dicen que la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Obviamente no voy a dar nombres, pero el común general puede estar expuesto a creer que en efecto se intentaba abusar con el tema de los jugadores, con eso supuesto de lo que dijo la secretaria de la primera hoja. Ese tema, eso va a ser, ustedes tienen documentos por los cuales se defienden, y legalmente no se puede demostrar eso, pero el Vox Populi, digamos un poco, que seguramente hace mucho daño, y lo que preguntaba Germán, ¿eso es lo que más se les reclama? Doctor, ¿qué es lo que usted siente? Como decía Germán, en las entrevistas, en la calle, la gente, ¿les reclama más eso o no? A ver, te soy súper franco, cuando nosotros iniciamos este tema en enero del 2019, la gente se volcó contra los señores Jara, por los del clínico universitario, porque les decían falsificadores, les decían de todo. Mira, pero para eso está un abogado, primero para hacer respetar la ley, y segundo para hacer conocer la verdad. Mi trabajo como abogado fue tan simple que los mismos videos de Jorge Pinos, él dice, yo soy jugador de técnico universitario, en un video para 3 años, video de diciembre del 2018, y en el otro video, en la cena del club técnico universitario, él dice, no se preocupen, tengo para largo con el técnico universitario. Entonces, mira, el problema es que como
Claramente somos un club pobre, un club que tenemos bajos recursos y no tenemos acceso a muchos medios de comunicación. La imagen se vendió rápida que el club técnico universitario es un club falsificador. Lo que jamás se dijo y se hizo ver a la gente son los videos del mismo Jorge Pinos, que son contundentes. Yo o cualquier abogado con esos videos es para andar tranquilo en la calle o en cualquier parte, mi querido Oscar. Doctor, sobre el tema de los videos, sobre el tema de los videos. Regálame un minuto, Germán, para puntualizar algo. Doctor, usted acaba de decir algo clave. Dice que el técnico universitario es un equipo de bajos recursos. ¿Cómo hace técnico para pagarle a un bufete de español para que haga seguimiento de esta historia? ¿Y cómo hace el técnico para estar presente en el TAS, sabiendo que el TAS cobra hasta por pisarle el portal? ¿Cómo hace un equipo de recursos bajos para hacer una presencia legal tan sofisticada y tan intensa en este caso a nivel internacional, doctor? Mira, en esa parte yo un respeto muy grande a los señores dirigentes, quienes están haciendo un esfuerzo muy grande, un esfuerzo increíble, porque no se mancille más el nombre del Club Técnico Universitario. Entonces, esto es una tarea de titanes, en donde yo como abogado, así como mis amigos del Consorcio Jurídico Español, porque ya hemos litigado en algunas ocasiones, y hay muchas veces que si bien el dinero sirve y es importante, pero la amistad también nos sirvió bastante para tener estos vínculos y estos nexos en donde hay ciertas excepciones. Como dice, abogado. Sí, dígame. Pregunto, ¿no hay un apoyo? Déjelo terminar que responda. Como Colón. Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, quiero repreguntar sobre el mismo tema. Si es que no hay un apoyo económico de un tercero como Colón, que es un interesado y que lo ha dicho abiertamente. Fuera bonito que nos apoye el Colón o cualquier otro equipo. Lastimosamente, no son las cosas como presuntamente se están diciendo en varios medios de comunicación. El técnico universitario está aguantando solito esto y lo estamos sacando adelante. ¿Cuánto le cuesta aguantar solito al técnico esta gracia? Mira, en dólares. Sí, yo no te podría decir eso, porque hay una persona que se encarga de la cuestión financiera. Yo, como te digo, soy abogado de ellos y mal haría entrometerme en temas en donde yo hablaría mal o no sé. Entonces, no es de mi competencia tu pregunta, mi querido Romo. ¿En algún momento usted tendrá que viajar a Zurich para el tema del TAS para la resolución final o de eso se encargan los españoles? No, a ver, aquí sí hay que ser claros. ¿Quién está comandando todo esto? Soy yo desde el inicio. Entonces el viaje a Suiza o posiblemente a España, uno de los dos países, de acuerdo a donde nos designe el TAS de la FIFA, lo hago yo, obvio, con el presidente del Club Técnico Universitario. Ah, correcto. Sí, José. Sobre el tema de los videos que quería intervenir hace un rato, hace varias semanas, meses quizás, conversamos con el señor José García, que es el representante el representante de Jorge Pinos, y él decía que esas declaraciones, él no desconoce las declaraciones, él es más, dice, fue una estrategia, porque en ese momento de dar las declaraciones no se había firmado el contrato y era una medida de presionar a los directivos para mejorar la parte económica. Esa es, ojo, la versión del empresario que nos dio en una entrevista para un medio radial. Al ser una entrevista, pues posiblemente tenga algo de credibilidad el señor empresario de Pinos. Nosotros entrevistas en medios de comunicación, es vos que Jorge Pinos tenía para largo el contrato con el técnico universitario, con respeto al señor empresario, pero esa teoría por sí sola cae. Abogado, ¿qué pasaría si la Conmebol falla a favor de Independiente y de Pinos? ¿Ustedes apelarían esa decisión final de ellos? A ver, mira, nosotros, te soy súper franco, aquí también veo que hay mucha confusión. El Club Técnico Universitario está litigando en el TAS de la FIFA en Zurich, Suiza. Sí. El Colón de Santa Fe presentó un recurso conforme los medios de comunicación ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol. Lo que sí hizo el Club Técnico Universitario, y tengo que ser franco porque esa debe ser la característica como persona y también de la institución a la que represento, nosotros presentamos ante la Comisión de Ética de la Conmebol una queja
adjuntando toda la prueba de las irregularidades para que la Conmebol tenga conocimiento, no competencia. La que tiene competencia aquí en nuestro caso es el TAS de la FIFA. ¿Por qué te digo esto? Porque de la resolución que se dictó aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que fue un lavado de manos, porque la Federación aquí, ¿qué hizo? Dijo, se declara prescrita la acción del técnico universitario por una omisión de la Comisión de Investigaciones. Es decir, aquí la Federación no dijo, ni técnico es culpable, ni Independiente es culpable, ni Pinos es culpable. Entonces se dejó... ¿Nombres de responsables de esa comisión, doctor? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Los nombres de los responsables de esa comisión y de ese fallo de Federación Ecuatoriana de Fútbol. No los tengo a la mano, pero lo que sí te puedo decir es que para la audiencia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se excusó el ingeniero Estrada. No sé por qué razones, pero él no formó parte de esa comisión. Pero lo sorprendente que pasó en esa audiencia es que el representante del Club Surinorte negó haber firmado contrato alguno o acta de finiquito con el jugador Jorge Pinos. Y también el Surinorte, y eso era lo que nos sorprendió a todos, el Club Surinorte pidió sanción para Independiente del Valle y para Jorge Pinos. Nosotros tenemos el audio judicializado de esa audiencia, que es una de las pruebas principales en el TAS de la FIFA, en donde el Club Surinorte solicitó la sanción a Independiente del Valle y solicitó la sanción a Jorge Pinos, pero de eso nadie dice absolutamente nada. Oiga, doctor, ya estamos en la recta final de esta entrevista que ha sido muy fructífera y vamos a ser un poco más puntillosos. Yo quiero que usted me diga la plena, como decimos acá en Guayaquil. ¿Cómo se enteró Colón de Santa Fe de este lío jurídico para reclamar inmediatamente después de haber perdido la final? Cuente la plena. ¿Ustedes le acercaron algún dato, algún telefonazo? ¿Cómo fue la historia? La historia fue de la siguiente manera. En una audiencia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nosotros concurrimos como técnico universitario. La verdad, yo no conocía a abogado de Sur y Norte ni al Independiente del Valle. Resulta que estaba conversando algo y yo creí que era abogado de uno de los dos clubes, y cuando yo me acerco, o sea, para ver qué es lo que pasa, conversas previas, porque esto, a ver, hay que ser súper honesto. Antes de audiencias, nosotros hemos conversado con los abogados de las partes, con respeto hemos saludado. Entonces, cuando yo me acerco, se alejó uno de los abogados y se quedó otro, y había sido el abogado de Colón de Santa Fe. Entonces, dice, ¿y tú quién eres? Le digo, soy el abogado del Club Técnico Universitario de Ecuador. Dice, sí, te estoy buscando, porque aquí yo tengo informaciones que hay irregularidades aquí con este club en un caso de un arquero. Entonces, mira, yo le dije, nosotros como Club Técnico Universitario, esto fue la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, en ningún lugar escondido, nosotros tenemos este problema exacto con el señor Jorge Pinos. Entonces, así como yo le di información, también le dieron información otras personas que estaban en la misma federación. Y él no entonces, le comentó. Fue público el tema. Y él no le comentó cómo se logró enterar del lío jurídico para venirse a Ecuador a hacer la gestión. Que ellos tenían una noticia internacional porque el asunto era público, y hoy es público porque nosotros estamos desde enero del 2019 litigando, denunciando estas irregularidades. Y si tú haces cuenta, no sé si Colón creo quedó campeón, parece que en noviembre, o sea, ya eran unos 10, 11 meses de litigio, y como estos asuntos son públicos, y no solo se enteró la gente de Colón, yo he tenido llamadas inclusive de periodistas y de dirigentes deportivos de otros países, donde me dicen, ¿cómo es este problema? O sea, es interesante, ¿cómo es que ustedes como club pequeño están denunciando una federación, están denunciando actos irregulares? Entonces, eso fue lo que pasó, fue una noticia pública, que no solo sabe la gente de Argentina, sino es una noticia, doctor, que a nivel mundial. Germán. Pero como fue una noticia pública, como usted bien dice, pasaron tantos meses hasta la final de la Copa Sudamericana, ¿por qué Colón no se amparó en eso antes de la final y todo esto explota después de la final, días después? Es decir, alguien le dijo, alguien le comunicó, y lo más probable es que haya sido de acá. Mira, eso tendría que responderte la gente de Colón. Yo, como te digo y te doy fe, yo soy abogado del Club Técnico Universitario, y como abogado del Club Técnico Universitario estamos contando la verdad documentadamente y con pruebas como debe ser.
Correcto. No sé si algún compañero tenga alguna otra inquietud antes de despedirlo al doctor. Oscar. Solo una sensación tengo yo, una sensación. Ajá. Debe saberlo, doctor, pero si no lo sabe, lo voy a ratificar. No tengo ni idea de derecho. O sea, no sé. Es más, hoy con este tema de la FEB ando loco porque algunos me dicen que el estatuto y la cabeza se me hace cuadros y termino de no entender. A mí sí me parece que si ustedes en algún rato tienen la razón, técnico universitario, deberá haber un tema económico que lo deban ganar por la acción de Jorge Pinos. Que si yo me voy por lo que hablé con la gente en Ambato, dicen que la razón la tiene Pinos, pero eso no es ley. Ahora, a mí sí, doctor, yo le digo, yo sí no sé cómo enfrentar esto, cómo tenerlo, pero que si un día la Conmebol le quita el título a Independiente del Valle, no estoy hablando de ley, doctor, estoy hablando de sensaciones, de sentimientos, no sé, a mí me va a caer mal técnico universitario, a mí me va a caer mal técnico universitario si un día le quitan una copa a Independiente del Valle. Esto no es en la parte legal, esto es en la parte emocional. ¿Eso no les importa, no le importa a técnico universitario eso? Oscar, te soy franco, fuera de la parte jurídica. Cuando le denunciaron a nuestro Tito Jara, que es ecuatoriano, cuando nos usurparon a Jorge Pinos, cuando pidieron cárcel para Tito Jara por falsificador, ¿acaso no somos ecuatorianos, Oscar? ¿O habemos ecuatorianos de primera y de segunda? ¿O ecuatorianos grandes y ecuatorianos pequeños? Mira, nosotros no podemos justificar errores. Yo, como siempre he dicho, pese a lo que nos han hecho, estamos siempre con las puertas abiertas. Cuando uno se comete un error, hay dos opciones: pedir disculpas como caballero o esperar la resolución última de la justicia. Entonces, yo te invito a ti, Oscar, a reflexionar. ¿Por qué a técnico universitario no se le dijo, vean qué pena, le sentimos lo que se está pasando? ¿Por qué no tuvieron la valentía suficiente para decir, vean, cuánto vale el pase de Jorge Pinos? ¿O cómo podemos arreglar? Imagínate un pequeño problema que ellos causaron, no nosotros. Nosotros estamos luchando por nuestra imagen, por nuestra dignidad de personas que nos merecemos todos y por nuestros derechos. Entonces, Oscar, no está bien. No está bien que haya ecuatorianos de primera y de segunda. Entonces, yo sí les pido. Los ecuatorianos debemos ser honestos. Debemos desterrar la corrupción. Lo que nosotros vivimos en la FEB. ¿Crees que es bonito que no tengan las espaldas que viendo todas estas irregularidades documentadas se hagan de la vista gorda? Entonces, yo sigo insistiendo, hay que pagarlos. Doctor. Yo sigo insistiendo en que hay muchos casos para técnico universitario, lo de Diego Armas, lo de Pinos, lo de los otros nombres, el caso de Edwin Villafuerte, que fue sancionado 5 años, Tito Jara, en el 2009, en la época de la presidencia de Chiriboga. Hay varios casos también, y eso también habría que cuidarlo, doctor. De mi parte es todo, gracias. Oscar, una última cuestión. La última de mi parte. Yo también tengo una última. Dele, Joselo. A ver, la última de mi parte. Primero, usted habla de club pequeño, pero tiene un abogado fuerte. Me pasa el dato por acá que el jugador ha cambiado de abogado también. Lo ha contratado a Ariel Rec, que es muy, muy conocido a nivel internacional, un argentino que incluso lo defendió a Messi en algún momento. Eso como primer punto. Se mantiene obviamente Andrés Holguín, que es el abogado de la causa acá en Ecuador. Ahora, más allá del tema del litigio, ¿cuándo se va a conocer un veredicto por parte del TAS? ¿Cuándo se resuelve esto? Y entiendo que es la última opción que hay, el último reclamo. Lo que decide el TAS será definitivo. Mira, con respecto a Oscar y a lo tuyo, les contesto rapidito. Primera cuestión, Oscar. Tú puedes tener 500 denuncias, pero mientras no tengas una sola sentencia en tu contra,
tú sigues gozando del derecho de presunción de inocencia. Sí, es correcto. Universal, ¿no es cierto? Sí, es correcto, pero a mí me enseñó un entrenador también que si yo voy por la calle y me dicen que tengo cara de caballo, no le hago caso porque no tengo cara de caballo. Pero si ya 5 o 6 personas me dicen que tengo cara de caballo, voy a tener que comprarme una montura, doctor. Mira, aquí es algo muy bonito, una mentira cuando se reproduce 10 veces, el honesto queda como mentiroso, y el mentiroso queda como honrado, también es otro adagio bien popular. Entonces, bueno, cuando yo cogí las defensas de Tito Cara, hemos probado la verdad, y simplemente con la verdad hemos ganado los procesos. Tito Jara no está preso, no está huido ni prófugo como muchos politiqueros ecuatorianos que andan de vacaciones en otros países. Tito Jara está dando la cara como un ecuatoriano honesto, un hombre de empresa, presidente del técnico universitario. Aquí, nadie hasta aquí le ha podido meter preso. Pueden decir, doctor, 100 barbaridades que son respetables. La fecha no contestó. Doctor, la última de mi parte. A José ya no le contestó. Ya voy, la fecha. ¿Cuándo se resuelve esto? Ya, mira, te converso lo siguiente. El proceso, yo estimo que entre septiembre, octubre, posiblemente ya tengamos una resolución. Porque sí hay largas que se está dando por parte de los denunciados, como cuestiones de costes, cuestiones de garantía, traslados para interponer recurso o también los documentos jurídicos. Yo estimo que entre agosto, septiembre, octubre puede haber ya una resolución definitiva del TAS. Bien, doctor, y con esta sí lo despido porque es necesaria esta pregunta para ponerle final a la historia. ¿Qué pasa en el supuesto consentido o no de que a técnico le den la razón y el jugador le siga perteneciendo a ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El jugador regresaría a técnico universitario o ustedes estarían dispuestos a sentarse a negociar con Independiente por el jugador? ¿Cuál es la posición de la dirigencia? ¿Cuál es el asunto? Y te tengo que explicar claro las cosas en derecho de o estatuto FIFA. Ajá. Cuando hay este tipo de reclamos, te indemnizan económicamente a favor del club que se siente perjudicado. No se puede obligar a que el jugador vuelva a una institución si es que no hay la voluntad, en este caso, de del trabajador. Lo que dije fue figurativo, hablo del documento, si vuelve a ustedes el pase de Pino, esa fue la pregunta realmente. Indemnización. De parte de producción nos pasan una información sobre un tuit que publicó el agente FIFA José García, y textual, lo cito textual en el tuit, dice: acá les pongo otra perla, el contrato se firmó supuestamente el 10 de diciembre del 2018, fue domingo, se jugaba contra Emelec y yo no estaba. Mis jugadores nunca firman contrato sin que yo esté presente para leerlo. Mira, eso debían de probar en la denuncia de Jorge Pinos. No solo eso, sino los argumentos que ellos creían necesarios. Pero nosotros, con las presentaciones de los videos y con la judicialización del peritaje documentológico del señor Egas, de ingeniero Egas, de 112 hojas, se desaparecieron del proceso los abogados de Pino, se convirtieron en fantasmas y dejaron ahí votado. Entonces, yo no soy abogado de Pinos, yo no soy abogado de la contraparte, yo respondo por los derechos jurídicos del técnico universitario, del señor Cara y punto. Problema de ellos, si ellos no judicializaron, sabrán por qué. Ese fue el gran error, no haber judicializado, asumen ellos y dicen ellos. Correcto, muy bien, señor. Doctor, le quiero agradecer mucho su presencia en F de Fútbol, espero que haya podido expresar todo lo que deseó, no fue coartada en ningún momento. Más bien, interrumpimos ciertos monólogos que llevaba efecto para poder disgregar, para poder desgranar el asunto y que la gente lo pueda entender de mejor manera. Yo quiero agradecer su presencia, espero que esto se resuelva de manera rápida por el bien del fútbol ecuatoriano. No tenemos otro deseo en esta historia, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros también queremos que reine la honestidad y la decencia, no solo en el fútbol ecuatoriano, sino en el país. Y por eso estamos en estas acciones, para que se reivindique la verdad por sobre cualquier situación. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Que tenga linda noche. Vamos a un corte. Vamos a un corte para retomar la programación y venir con nuestro segundo tema. Vamos a tocar un tema bien interesante, compañeros. ¿Cuándo es el momento exacto para que un jugador se retire de la actividad? Vamos a conversarlo, vamos a dar nuestros puntos de vista antes, leer algunos mensajes.
Carlos Segura está saludando a todos. Pide imparcialidad del panel, pero no sé qué tipo de programa está viendo este señor, porque más imparciales no podemos ser. Hemos puesto todas las inquietudes y hemos permitido que el abogado las explique. A ratos la pasión es muy vida, ¿no? Rómulo, sí, déjeme explicarle un rato a la gente. Si cuando llega un invitado nosotros le decimos sí, 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 eso sería un ridículo. Cuando estuvo ayer el gerente de Independiente del Valle, puntualizamos y pusimos muchos argumentos de la otra parte. Y ahora que estaba el abogado de técnico universitario, lo que podemos es de la otra parte, esas preguntas que son inquietas, que son difíciles. No tomamos partido, nosotros preguntamos, cuestionamos, Oscar, y nos ponemos del otro lado. Dice que parecemos lo que pasa, periodistas. Alejo Moya dice, se les apareció la Virgen a los de técnico. Vinicio Tenelema dice, o sea que entre ecuatorianos hay que dejarse perjudicar. William Soria, se fue el mensaje. Daniel Arón saluda, Marianita Freire, debe haber justicia. Vinicio Tenelema vuelve a escribir, no saben dónde están parados los directivos. William Soria, con 5 partidos jugados ya quieren quedar campeones. Edu Díaz, tranquilo, dice, no comenten, si no saben el tema, no comenten. Dani Jan Macías, a ellos les interesa, es el dinero. Carlos Segura saluda. Fabio STM Rodríguez, paren la demanda, le vamos a caer mal, dice, a todos y perjudicamos al Independiente. Son varios de los mensajes que llegan. No sé si tengas algo por tu lado, Oscar. Podemos continuar. Tú me indicas, por favor. No, porque no estaba. No está el Instagram. Correcto. Se cortó hace un momento. Entonces, déjeme contarle a la gente que tenemos un hashtag, Oscar. Lo había olvidado decirlo porque estábamos en plena entrevista. Nuestro hashtag de hoy es F de fútbol por SDF, por el canal del fútbol. F de fútbol, signo de X, signo de multiplicación, por ECDF, el hashtag de hoy. Ya saben que pueden activarse por ahí para que puedan participar.